¡Bravo! ¡Comenzamos! ¡Se pone caliente! Comenzamos este programa lleno de muchísimas noticias de la farándula. Nos encanta poder compartirla con todos ustedes. Hoy, bueno, esto significa que comenzó el verano. Que comenzó el verano, que hay calor. Hay que empoderarse y hay que sentirse divina porque el morado transmuta. Entonces hay que transmutar las energías. Claro, porque fue una semana intensa. ¡Feliz fin de semana, mi gente! Así es, bueno, muchísimas gracias a tanta gente que está con nosotros a través de la poderosa señal de EVTV en toda Latinoamérica y el mundo. Recuerden que nos pueden ver a través de Comcast, también a través de nuestra plataforma EVTV y, por supuesto, tanta gente que nos sigue a través de YouTube. Nuestras redes personales, @osmanaray. @ yo soy Ceci Love, para estar conectados. Y vamos de inmediato con algo que ha sido noticia. Estamos abriendo el programa con una personalidad que ha tomado en este momento el primer lugar, sobre todo de lo que tiene que ver con el mundo de los paparazzi, el mundo de las celebridades, por tantos temas controvertidos que han ocurrido, sobre todo en torno a él. Vamos de inmediato a conectarnos vía Zoom con España, donde tenemos a nuestro primer invitado, Jordi Martín, paparazzi. ¡Bienvenido, Jordi! ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Bien, estamos súper felices de poderte tener, sobre todo en lo personal, me siento de tu parte, porque yo siento que el mundo de la prensa siempre ha recibido como un amor-odio por parte de las celebridades. La prensa siempre es necesaria para impulsar las carreras de tanta gente, pero también las celebridades quieren que se publique lo lindo y no lo que realmente ocurre. Háblanos de este gran paso que has dado en virtud de la confrontación que tienes con Clara Chía y con Piqué. Adelante. Bueno, yo al final llevo 17 años trabajando en esto. He trabajado en 42 países en el mundo. Jamás me había encontrado con un caso así. Vamos a ver, yo defiendo la libertad del periodismo, la libertad del periodismo libre, que podamos trabajar en la calle sin ningún tipo de restricción. La señorita Clara Chía no le gusta mi presencia, como le dijo su señoría al juez y como le dijo el fiscal. ¿Cuántas veces ha visto usted a Jordi? Lo ha visto pocas y ella lo afirmó. A Clara lo que le molesta es que le haga fotos robadas, fotos que seguramente ella no sale del todo agraciada físicamente, no lo sé, lo desconozco, pero ella lo que no le gusta es verse en las revistas, porque ella verme cara a cara me ha visto pocas veces. Entonces, bueno, yo estoy un poco sobrepasado con esto, con todo lo que está pasando, porque es la primera vez. Me ha tocado fotografiar a artistas como Madonna, Richard Gere, Will Smith, artistas de verdad, y no esta chica, que para mí no es nadie. Lo único que ha hecho esta chica, el único mérito que esta chica tiene, que ha hecho en su vida, es meterse en la cama con un hombre casado. Es el único mérito que tiene. Y efectivamente, ¿tú consideras que así pasaron las cosas? Porque desde que explotó esta controversia, Shakira también incluso se le ha tratado de vincular con una historia de infidelidad, y también el tema Piqué, que ha sido muy álgido, donde también la realidad lo señala a él como el causante también de esta destrucción de este matrimonio, que se ha vuelto así como una bola de nieve, no solamente por el tema con Bizarrap, sino también por la mudanza de Shakira a Miami, también la relación que él ha tenido con el mundo público, lo que está enfrentando actualmente, que tiene que ver con su debacle dentro de la organización, su organización de trabajo, y también incluso sus apariciones públicas, que parece que como que la gente ya no le está prestando mucha atención. ¿Cuál es tu balance sobre lo que ha pasado Shakira, Piqué y Clara Chía? Lo que ha pasado es que Piqué se ha cargado una familia, eso está claro. Piqué no se ha portado bien con Shakira. Yo a Shakira la he defendido en el mundo entero, en todos los programas de Latinoamérica, y la seguiré defendiendo. Yo, que quede claro que no tengo amistad con Shakira, pero sí que le tengo un gran cariño, y creo que ella, pues al final, dejó su carrera artística un poco de lado para instalarse en Barcelona, una ciudad que ella no tenía ningún vínculo, lo apostó todo por esta relación,
Y mira, ¿sabéis una cosa? Que está clarísimo que Gerard Piqué no ha cometido ningún delito, eso está claro, pero se podía haber hecho de otras formas. O sea, no tuvo nunca en consideración que esta mujer dejó todo por venirse aquí y lo que ha sufrido es una humillación pública. Gerard ha hecho las cosas muy mal. Clara Chía, aunque adopte ese papel de víctima, creo que es una chica que sabía en todo momento dónde se metía y ella dice, es que tengo fobia a la prensa, tengo fobia a ser conocida. Chica, tú hubieras ido con un carpintero, con un mesero, no te pasaría esto. Como ella dijo, es que tengo fobia, y le dice la fiscal, si usted tiene fobia a la prensa, ¿por qué su pareja Gerard Piqué hace 20 días cuelga una foto con usted en sus redes sociales que le siguen 23 millones de personas? Entonces, muchas contradicciones y en el juicio muchas contradicciones. Y en general, lo que yo veo que Shakira ha sufrido mucho, que ha hecho lo mejor que podía hacer, irse de Barcelona, irse en este ambiente tóxico que tenía aquí con la familia de Piqué. Y si no es sabéis. Cierto, Jordi, si la es cierto relación. Que la mamá de Piqué era un punto muy tenso en esto, al punto de que incluso Shakira tenía colgado una bruja en el balcón y que se decía que era para también, mandarle una señal, un mensaje allí. Suegra. ¿Es verdad que esa señora se metía en todo? Bueno, a ver, es que vamos a ver, Shakira, la gran traición para Shakira es esta señora, la madre de Piqué, conoce a Clara Chía, la mete en su casa el verano pasado, cuando Piqué estaba con Shakira, hacía un mes que acababan de romper, o sea, es que era cosa muy reciente. Entonces Piqué, como no tiene piscina en su casa, iba a la piscina de casa de sus padres a bañarse con Clara Chía y la casa de los padres de Piqué está pegada a la casa de Shakira. Entonces, claro, la gente, el personal de casa de Shakira, los jardineros, veían a Clara Chía y le decían, Shakira, es que fíjate, es que Piqué está ahí llevando a su novia cuando hace 20 días que habéis emitido un comunicado de ruptura. Entonces, Shakira dijo, pues es que mi suegra es una traidora, es que es normal, claro. Es que se sintió traicionada. Sí, es muy difícil toda la situación del tema Shakira. Nosotros seguimos apoyando el periodismo libre y queremos saber si existe alguna restricción para tomarle la foto a Clara Chía Piqué. ¿Vas a seguir detrás de esta pareja? ¿Vas a seguir con tu labor? ¿Cómo es tu situación actual legalmente? Salió la sentencia esta tarde. Han pedido una restricción de 400 metros. Solicitaba 3.000, luego 1.000. Se ha quedado en 400 metros. Y bueno, pues nada, pues no me puedo acercar en los próximos 3 meses y ya está. No le puedo hacer fotografías. Sí le puedo hacer fotografías, pero a más distancia de 400 metros. ¿Y con los dos, con ambas personalidades, con Clara Chía y Piqué? Solamente Clara Chía. Solamente Clara Chía. Ok, Jordi, quería también preguntarte algo muy importante. Tú que eres paparazzi, un experto dentro de todo esto, el tema Harry y Meghan, ya para despedirnos, tenemos 2 minutos para esto. Harry y Meghan también han tenido una fuerte querella con el mundo de los paparazzi. Han dicho oficialmente que los paparazzi tienen las manos llenas de sangre por todo lo que ha ocurrido con él. Pero también hay como una dualidad, porque ellos no quieren ser acosados, pero necesitan la fama para poder darle review a todo lo que tienen en Netflix. Danos tu posición al respecto. ¿Qué opinas tú como profesional? Pues como profesional te digo que Harry y Meghan dejan Londres, abandonan Londres, se instalan en Vancouver, en Canadá, no tenían ningún tipo de problema, llevaban una vida tranquila y ahora de repente les entra la neura y se van a vivir a Los Ángeles, la capital mundial de los paparazzis, donde hay 200 paparazzis. Hija de mi vida, ¿pero qué quieres? Si te estás metiendo en la boca del lobo, si tu padre está hablando cada 2x3, Meghan, cada 2x3 está hablando. Joder, es que seamos un poco realistas. Es que luego siempre la culpa de los paparazzi, ¿no? Es que la persecución de Lady Di. ¿Queréis saber cómo fue la persecución de Lady Di? El Lady Di se estrella y se mata porque el conductor iba ebrio, no por los paparazzis. El primer paparazzi que llega al lugar del accidente llega un minuto después del accidente. Es que no puede ser la mala fama que tenemos. Es que hay una hipocresía en el mundo del corazón, en el mundo de la farándula terrible. Los paparazzi son los malos, pero luego la gente que dice son los malos son los primeros consumidores de revistas. ¿Cómo se hace una revista? ¿Con un paparazzi o sin un paparazzi? Con un paparazzi. Pero luego el paparazzi es el malo. Ya basta.
Te entiendo perfectamente. Gracias, Jordi. Te seguimos en las redes sociales. Te esperamos en Miami. Cuando vengas a Miami, por favor, comunícate aquí con nosotros para tenerte acá y poder desarrollar más temas como estos que nos apasionan. Y sobre todo, valoramos mucho tu profesionalismo y tu trabajo. Tus palabras para toda la gente que te ve a través de Se Pone Caliente. Gracias. Un abrazo. Venga, bye. Gracias a ti, qué gusto haberte tenido y bueno, por mucha más libertad en el periodismo, mucho más respeto para los paparazzi. Así es, bueno, vamos de inmediato a identificar con uno de nuestros aliados comerciales, The Collection. Miren esta maravilla que tenemos acá, The Collection Perfumes. Mira, son perfumes importados, además 100% original, todas las marcas están disponibles, desde un 50 hasta un 70% menos, Cecilia, esto es 70% menos del precio regular. Hay un perfume que es el que más me gusta, que está en la calle en $150 y ahí lo tienen en 39, Ceci. Es increíble porque el regalo del Día del Padre tienes que irlo a comprar a The Collection Perfumes. También puedes visitarnos a través de nuestra página web www.thecollectionperfumes.com y puedes hacer tu orden por allí. Así es, ellos están en la 20, conocida la calle 20 de acá de Miami, 1917 Northwest con 20 Street. The Collection, maravilloso, perfumes, huele a celebridad. Y paga la mitad. Así es. Esto se pone caliente, se pone caliente, se pone caliente.